Ah, chicas, se mueve la chingadera esta. ¿La veo? Sí, pues. A ver si ya. ¿Qué lata? buenos días, ¿cómo amanecieron? Pues miren, pues vamos a cobrar la pensión de mi papá. Ya lo llevo. Quiere temprano, tempranito. Entonces ya lo llevo a comprar todo el escuere que tengas, el cracrocuy, el tratratra y el burro pupú. Entonces llevo todo, hermanas, sí, y pues la verdad, sí. Entonces ahorita ya lo llevo yo a cobrar su pensioncita, que él les liberó a no, hermanas, el mejor presidente que ha tenido en México. Sí. Y ahí está tu carne, pa. Te de tu carne, ¿eh? No te habla, mamá. ¿Para qué dices que le apesta el chacho? Me cantó anunciarte. Oye, ¿el toca disco? Tú, ya cantó. Estás loca, ya no puede, no puede. ¿Va? Esta más yo ya. Ay, papá. Ay, hermanas. Buenos días a todos los que están arrimando a este libre hoy. Ay. Ay, papá. Yo no dije eso, que le pesaba la chota. No. No, papi, no, es no que malinterpreta las conversaciones, la gente, sí. Todo malinterpreta, pero hay gente grosera, pues, papá. Ah, pues, no. Le compone, señor, deja el cuello, el compone, para que salga bien. Sí, pues, papá. Es que la gente es mala, papi. Sí, mala. Sí, pues. Hoy pasa la basura. Ay, hermanas. Es que así le llegó el rumor. Le así la Shoshi. Dije, ay, y mi papá jamás, mi papá. No, le voy a traer. Exactamente. Mi papá no. Dice que le besaba la Shushu. Que le petaba el bumbuzote. Ay, hermano, de verdad. Ya está el tianguisísimo, ¿no? Ya hay gente ahí comprando todo los huerequetengues para la semana. Los jitomates, los que carísimo todo, la chingada. Ay, hermanas. Miren, yo les voy a contar algo que me pasó. Ay, no sé qué se me está viendo ahí, lo del tianguis. No sé, a lo mejor yo malinterpreté la situación, hermanas, pero se los voy a contar. Tú vas a compartir, a distribuir, por favor, y les voy a contar la situación. Ahí les va. ¿Mm? Toda la situación se la voy a contar muy nice to meet you. Lo que pasó, pues, hace 8 días, el mercadazo. Y pues a lo mejor malinterpreté la situación, hermanas, pero de verdad me quedé así, fría, porque pues es que no se vale.
Sí, pues no se vale porque pues, yo pensé, yo confiaba en eso. Hermanas que me hacen la cuenta, fueron 9.80 de la cuenta. Y yo me extrañé, dije, llevo tanto de tanto de tanto y siempre agarro y pago. Nunca cuento, hermanas, nunca pregunto de esto y de esto. ¿Cuánto es de esto? ¿Cuánto es del otro? ¿Cuánto es de aquí? ¿Cuánto es de allá? Nunca pregunto. Me hacen la cuenta y yo, pues yo confío, hermanas, ¿no? Y me dijeron, yo escuché eso. Y cuando yo estaba a la cuenta, le dije, ay, no es mucho. Yo dije, es mucho. Y dice, es que, ok, sí, está bien, pero es mucho. Hermanas, y que empiezo a hacer la cuenta. Que empiezo a hacer las cuentas, hermanas, yo. ¿Y qué creen, hermanas? Pues fueron, a ver. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Se te chingó? No. Entonces. Que vamos para balsas, pero le tengo que echar aceite para que. Aguante. Se calienta. Hijo de mi vida. ¿Vas a pintar allá? Ajá. Con cuidado, pues. Órale, pues. Ahí estamos. Vale, gracias. Buen día, ¿eh? Ay, hermanas. Y pues, 9.80, ajá. 9.80 fueron. Y que hermanas, y que agarro, pues yo, muy perra yo. Y que le digo, me quedé así, dije, ay, 9.80. A ver, y empiezo. ¿Cuánto de esto tanto? ¿Cuánto de esto tanto? ¿Cuánto de esto tanto? ¿Y cuánto de esto? Pues de 9.80 fueron 630, 40 pesos. Y yo me quedé, dije, ya 300 pesos. Iban de más. Me quedé fría, dije, ay, no. ¿Cómo pues? Llevan 300 pesos de más, hermanas. Fría me quedé porque dije yo, ¿cómo es posible, verdad? Pues estoy confiando, ¿no? Pues digo, a lo mejor lo estoy interpretando y después el muchacho, sí, es que de plata. La verdad, yo no voy a comer nada mejor. Pues yo pago lo que yo me como, yo siempre les he dicho, cóbrenmelo. Sí, cóbrenme lo que yo me como, o sea. Sí, no hay ningún problema, pero venga, 350 de lo que yo me como, pues es mucho, ¿no? Es mucho. Se me hace mucho, pues, que sean 350 de lo que yo me como. ¿Sí? ¿Vas a jugular? Ah, bueno. Ajá. Dije, yo es mucho para lo que... Dije, ya 350, no, pues es mucho. Está bien que uno se coma una frutita, algo, ¿no? Pues que alguien que te lo cobre, es correcto, ¿no? Pues es un negocio, pero está bien, no pasa nada. Sí, que lo cobren sin problema. Me agarro un plátano, una manzanita X, pues está bien que lo cobren sin problema. ¿Sí? Sin problema, no hay ningún problema que lo cobren, no hay ningún problema. Sí, pero yo cuando pues es que dije, está bien, yo siempre soy consciente, dije, pues que se cobre lo que uno va agarrando ahí, ¿no? Que a esto, que aquí, que allá, pues está bien. Pero 300 y cacho. No hay que confiar tanto a mí. Sí es cierto. Sí. Y como que me... Yo me quedé así, Suria. Porque yo, pues, confiando, yo me quedé así. De verdad me quedé así, fría. Dije yo. Tanto. Pero pues, hermanas, a ver, pues. Sí me quedé fría. Porque siempre pagaba mil y cacho, mil y cacho, mil y cacho, mil y cacho, mil y cacho. A veces iba a probar otras cosas y mil y nunca bajaba de mil la cuenta, nunca, nunca, nunca. Y yo ese día dije yo, ay, pues es que compré poco y es mucho lo que voy a pagar, ¿sí? Pues digo, empecé a hacer cuentas y dije, no manches, sí es mucho. Y salió menos, hermanas. Pero pues, después me dijo el muchacho, no, ni siquiera dije tanto. Dije, no, me dijiste tanto. Dice, no, yo te dije tanto. Ah, bueno. Sí. A lo mejor también se cobran los abrazos, ¿no? También se cobran esa parte, ¿no? Y dije yo, muerta, hermanas. Juegas tanto con ellos y quizás eso, ¿no? No sé. A lo mejor lo malinterpreté yo. Pero sí me quedó esa espinita, hermanas. A lo mejor lo malinterpreté yo, pero me quedó la espinita. No quiero juzgar, no quiero yo hablar mal de ellos. Sí, no quiero yo hablar mal de ellos. Porque, pues, a lo mejor lo malinterpreté yo, ¿no? No sé.
pero sí me quedó la espinita, me quedó esa parte de decir, o sea, qué pedo, ¿no? Porque pues, imagínense, ¿sí? Y vuelvo a repetir, ¿eh? No quiero porque ellos, ustedes hablen mal de ellos, de ninguna situación, porque a lo mejor yo malinterpreté la situación, pero me quedó la espinita, me quedó esa espinita, me fui ya como que hasta ellos cambiaron la cara a ellos, y yo cambié la cara, porque yo me puse así de que, ¿qué pedo? ¿Sí? Pues que, no lo defiendas, no, hermanas, no lo defiendo, pero es que a pesar de mejor es, no sé, no quiero pecar yo de mala intencionada, pero me quedó esa espinita, ¿sí? Yo me quedó esa espinita como que, ¿qué pasó ahí? ¿No? Y como que dices, ¿qué pedo? ¿Qué pasó ahí? ¿Sí? No sé qué pasó. Pero igual, hermanas, cambiando de tema, ¿sí? Tu cinturón a mesa, ahorita me lo pongo, no se preocupen. Y sí me lo voy a poner ya, porque creo que ahí están los así, papá. Ah, no son. Dijo, ahí están los de tránsito. Ay, hermana, se me arrulló el pedorro. Una vez me pararon, me confundieron con artista de cine y televisión, hermanas. Ay, se paró. Ay, no, se paró la... Es doña Lucila. Y yo esperando que pasara. Ay, Dios mío santo. Me paro yo de pendeja y luego también la otra. No, pues no. ¿Y aló? ¿Ahora? Sí, hermanas, de veras. Vengo con mi papá. Aquí vengo con mi papá, hermanas. Sí. Yo siempre que te... ¿Tú crees? Ay, hermanas. Ponte el cinturón. Sí, ya voy a llegar. Ahorita me lo pongo de venida. Tienen razón. Es que tengo que protegerme. Tienen razón. Aquí está mi papá. Viene con mi papá. Y aquí viene mi hija. Sí, Natasha Lieberman. Ay, ya murió. Esa no. Esa ya falleció, hermanas. Ya mira, aquí viene mi hija, la diva. La diva Alexandra. Mi hija, la más pequeña. Mi curricotoca. Aquí viene conmigo, con su madre. Porque, hermanas, yo apenas salgo para afuera y echa a correr. Ya siento que me voy. O me ve con la bolsa, la cabrona, y luego se trepa la camioneta. Le digo, ay, hija, sabes que tu madre va de pata de perro. Y se trepa. Aquí viene atrás de mí la quinchanchana. La rururú. La currucotacate quichucutucu. Uy. ¿Qué haces, na? ¿Qué haces, bebé? Miren, aquí está. ¿Qué haces, nene? A ver, ¿qué haces? ¿Eh? Ahí viene. Ahí viene la canchanchana, mi currico, con mi diva. ¿Sí? ¡Está el carro nuevo! ¡Va, mira, Miguelito! ¡Eso! ¡Está el carro nuevo! ¡Sí, yo? Miguelito! ¡Ay, Miguel! ¡Ándale, pues, Miguelito! ¡Ándale! ¡Bye! Vamos hacia arriba, papá. Okay. Pues vamos. Ya llevó a su mamá. A ver si no hay mucha gente, papá. Es que luego mucha gente se junta allá arriba. Pues. Vamos a ver, pues, a ver qué tal está, porque mucha gente va a comprar su pensión hoy. Pues. Y les toca los puros eses hoy. Sí, y mucha gente va a cobrar sus pensiones hoy. Hijos de la chica. Me pararon los cabrones. Los de tránsito me pararon. Y no viene nadie. Le digo, ahí viene alguien, ¿no? ¿Qué pedo? Pues vamos a ver, papá, ¿no? A ver cómo está la situación ahí arriba, porque luego se junta un chingo de gente. Vamos a almorzar si quieres allí. ¿A dónde, papá? A la fotita. Pero voy a hacer de almorzar, voy a hacer enchiladas. ¿O quieres ahí en la fotita? ¿Allá que almorzan ellos? Ahora, ¿quién es caldo, papá? Una cosa de David y ahí. Es que amaneció mal, se sintió mal en la mañana, ¿verdad? ¿Cómo amaneciste? Me pidió una paracetamol. Sí, y yo me quedé, dije, pues sí. Le dije, sí, papá, pues ahí ya tengo paracetamol, dice que se sentía mal. Le digo, ¿qué? ¿Y por qué quieres una paracetamol? ¿Cómo te sentías cortado? Me duele antes noche. Sí, pues, papá. Pero tienes que te duermas, no quieres dormir en el día. Te dije, te doy la pastilla para que te descanses un rato. La pastilla a lo mejor te va a hacer bien que te des un rato de descanso. Ay, esta mujer. Ay, es hombre. Ah, no, sí es mujer.
Adiós, Amit. Es mi amiga. Parece hombre la cabrón. Oye. Machosa. Ah, va, mira, ahí va. Aguas, aguas. Ay, mi papá. Siempre cagando la situación. Ay, este hombre. Ay, no de veras. Así es, hermanas, pues me sentí así, pero pues va, ya pasó. Ya pasó. Y hoy quería ir yo, hoy voy a quiero ir a ¿cómo se llama? Ay, el cinturón. Ya voy, hermanas, pero no encuentro el pinche cinturón, aquí está. Hoy quiero ir a ¿cómo se llama? Ahí está ya. Hoy quería ir a ¿cómo se llama? A comprar, pero me da cosita. Dije yo, ¿qué tal si otra vez? Ay, no, es que sí. Hoy es día de tianguis. Hoy es día de tianguis. Miren, todo lo que ustedes ven aquí, calcula. Vamos. Miren. Sí, aquí es Cocula, mis amores. Cocula. ¿Está bien de venden aquí? Sí, papá, venden todo, donde quiera venden comida ya. Sí, donde quiera venden. Y donde quiera venden, pero la necesidad es grande, papá, hay mucha gente. Sí, hay mucha gente que pues tiene necesidad y la necesidad, todos tenemos necesidad, baby. Y está bien. Está bien, pues la necesidad, mi hermana, pues es que todos tienen que hacer el esfuerzo de trabajar, de echarle ganas. Porque imagínense, hermanas. Está difícil la situación, hermanas. Y pues tienen que chingarle. Me voy a abrir poquito porque está el hoyote, pero es que luego vienen carros bien recios de allá para acá. Y tengo que estar pendiente. Porque si no, hijo de la chingada, nos lleva la tía Quecha, papá. A ver si no hay mucha gente, papá. Luego hay harta gente. Es que luego hay harta gente, hermanas. Mucha gente que hay. El otra vez fui y no había dinero. No había dinero. Sí, no había dinero. Pero a ver. Mi papá quiere comer aquí. Le voy a marcar a aquella mujer. Ay, que bien. Ahí hay queso. Creo que había queso. Sí, había queso. A ver. Sí. ¿Dónde es que se pagan las combis, hermano? Ah, ya pasé. Me pasé, papá. Ahorita brinco. Todo por andar viendo el hocico. Ahorita me hago la... Aquí está la... ¿Cómo se llama? La entrega. Sí. Ay, hermano, me pasé, pendeja, yo. Ahí viene un carro, la combi. Que pase la combi. A ver, vas a prender. Y la Pepsi. Uy, hermanos, me pasé por pendeja, de veras. Y luego la combi estorbando. Rápido. Me pasé por pendeja. ¿Sí? Hermanas, pues les cuento, ya voy a empezar a transmitir en mi cuenta de respaldo. ¿Sí? Para que pues ahí vayan a seguirme en mi cuenta de respaldo, hermanos. Ayer hice live. Todas las noches voy a hacer live en mi cuenta de respaldo. ¿Sí? Así que por favor, todas a seguirme allá en mi cuenta de respaldo. ¿Sí? Quítate, mujer, quítate. Si no traigo Noto nada. Ay, papá, a ver. Sí, mucha gente, papá. No llegamos, No llegamos, Sí. Ay, tan cresta, de veras. A ver, papá. Y papá, no, vamos a correr allá abajo. Que se está vendiendo. Sí, vamos a correr allá abajo, papá. No, vamos a correr allá abajo. Vamos a correr allá abajo, papá. Sí.
sí. No, hay un chingo de gente allá abajo, para el cajero de abajo. No, ¿cuándo voy a salir? Es que la gente le dicen que no pueden cobrar allá abajo. Pero yo voy a cobrar allá abajo, papá. A ver. Ay, señora, Dios mío. Hay muchísima gente, esa señora. Donde quieras atraer a la chingada vieja, zafada. Deja el espacio bien chiquito. Y luego tiene gente parada ahí. Y luego dice que por qué se le pegó su taro, por qué le pegó mengano, que por qué esto, que por qué el otro. Pero no se fijan que la señora se va a manejar rependeja. Ahí está, a media carretera. Hombre. Jesús bendito, hermano. Está hasta la madre de gente. ¿Ya viste? Está lleno. No, hermanas, qué hijos de la chingada. Yo ahorita, allá rápido, en el cajero. Aunque le chinga, pues, 30 pesos, pero primero pagas 30 pesos a estar... Así chingadas, este. A estar, este... A estar de, este, de... Haciendo colapsa. Aquí, a ver, ¿cuál compadre? No. Mi tío, este, mi tío. Ya se murió, ahí vivía, pues, con mi, este, primo. Ya vive tu primo. Ya. Sí, pues, ahí vive. Pero mi tío ya se fue con tía Hecha. Jesús, cuántas motos. Mira. Mira. Pues vamos a vamos a cobrar su pensión de mi papá. Eras, es que sí, eso está. Chico, ¿cuál no? ¿Sí viste, papá? Grande, Colón. Sí. Y yo pensando, digo, ya arriba, vamos, pues, papá. Ay, no, de veras. Jesús bendito, hermanas, hay mucho, mucho traficario. La luz, ay, no, por poquito me daba la camioneta. No se fijan a la hora de salir. Uy, hermanas, se me enchinó hasta el yo-yo. Hasta el yo-yito se me enchinó. Es que iba para atrás y el señor no se fijó. Ya mira, siento que me daba el chingadazo. A ver. Ay, el sol me chinga mi vista virginal. Sí, papá, pero no, le voy a poner otra más larga porque esta. A ver, hermanas, así porque me chinga el sol. Y veo pura chingada. Mire, ¿cómo chinga el sol? Mañana fue pozolero, primero Dios, mañana va a ser pozole. Se les avisa a toda la gente que mañana se va a hacer pozole. Bien barata la, este, la cazuela, 75 la grande y 60 la chica. Así que, quien guste venir a chingarse un pozolito, adelante, Dios, adelante. Allá en su casa, mi casa, en tu casa de ustedes, los espero con todo el amor del mundo. A chingarse un lindo pozolito con un mezcalito rico y de una en adelante. Así que ya saben, los espera la Ecuánime en su humilde mansión. De una en adelante. Sí, su mezcalito de bienvenida. Ok, su mezcalito de bienvenida a lo grande. Sas culera. Ay, hija, de veras. Pásate, mi hija, si cabes. Hija, Dios mío. Hay que ser pendejas, pero tú te pasaste de raya. Señor, ampárame. Ampárame mis atributos. Vamos a cobrar ahí en el cajero porque aquí no.
¿Estoy lleno, papá? Pero primero voy a checar cuánto va a cobrar, porque me dijeron que les van a dar, les van, no sé cuánto, que les van a dar bueno. A mi papá le va a tocar. ¿Grueso? Ajá, grueso, papá. Es un cuartillo. Así que papá le va a tocar bueno. ¿Dónde vives, hermana? En la Pipilulco, mi amor. En tu casa, ahí. Aquí cojo la... ¿Sí? Ir al gimnasio. Tus mucosos ahora, como no tienen clase, hermanas, ahorita ya andan en chinga. No hay clases aquí ahorita. Uy, está llenísimo, papá, también ahí, para estacionarse. Por ni modo, lo voy a dejar aquí. Ahí lo voy a dejar mientras. Y ya puse... Ah, no. Aquí espero, papá. Voy rápido, ¿eh? Hermana, ¿me acompaña? Tantito, hermana, ¿eh? Dame tu budesa, papá. El dinerazo. Tantito, vamos a sacar dinero ahí nomás. Hermana, pues es que no puedo meterme hasta allá. Voy a quedar bien en la esquina. Sí, hermana. Papá. Un pedazo va a cobrar grueso. ¿Te las tocas, no? Ese es todo, papá. Que se hable de ti bien. Dice que le gusta cómo me estaciono, pero es que es si no voy a estorbar. Pero está bien, ahí caben. Voy rápido. Oye, hermanas. Buenos días. ¿Qué hay? Está Franco, está aquí. Guapa, manita. Y virgen, mi amor, y virgen. Así es. Órale, nos vemos. ¡Buen día! Ay, hermanas. Le voy a sacar dinero a mi papá. ¿Por qué no hay clases? Pues no sé, no he investigado bien. Aquí está, es para abajo. Aquí está. A ver. Estoy sacando todo el pedo. Miren. Aquí es mi trabajo, hermanas. Aquí vengo a trabajar ahorita. A ver. Vamos a ver. Y ya checando esa. Así es. Ay, hermanas. Bueno. Ok, hermanas. Ay, Rogaciero se va a morir ahorita. Hola. Vamos, el Rogaciano, cuando le entré la cantidad de 30 mil pesos. ¿La vieron así? Vamos por la cantidad. Ah, no, es que no. No. Es que aquí no se puede retirar la cantidad más que esa. Uy, después tengo que venir otra vez. Sí. 6,000, así es, mi amor, 6,000. Pues no puedo retirar todo, entonces voy a retirar una parte, 5, y ya le retiro mañana los 1,000 pesos. Porque aquí nomás el banco te da una cantidad, no te da los 6,000, te da 5,000. Hola, reina, qué guapa, qué virginal, qué decente. ¿Qué, hermana? Aquí viendo. A ver quién me pregunta. Le voy a sacar los 5,000 nada más. Porque, uy, pero le voy a decir porque, híjoles. Salud. Le voy a decir, hermana, porque él quiere almorzar aquí. Ahorita lo voy a marcar a aquella mujer que almorce. Miren. Mi trabajo, hermanas. Vamos a almorzar ya. ¡Hola! Y hermanas, el Zócalo. ¿Ya? Hola, corazón. Bebé.
Miren, hermanas, las letras aquí están. Hasta las taparon con las bicis, miren, Cocula. Cocula. Y taparon con las letras con las bicis, los hijos del pescuezo. Papá, te retiré 5,000 pesos, te quedan 1,000 pesos allá todavía. ¿Eh? Te quedan 1,000 pesos en el cajero. ¿Sí? Porque no puedes sacar todo. ¿Sí? No, nomás retiro, te deja retirar 5,000, no te deja más. Ten. Tus papeles, mételos otra vez ahí en la bolsa. Vete para allá, mija. ¿Qué va tu madre? Acá 2,000 pesos, ¿bien? ¿Eh? ¿Qué 2,000? 1,000 pesos. Al rato lo retiro o mañana temprano. ¿Sí? O al rato no, mañana. ¿Mañana? Sí, porque tiene que esperar una hora, pero si se puede. Ay, hermanas. Si se puede, hoy te retiro, papá. No te preocupes. ¡Ey! Vamos a. Aquí no está almuerzo. Vaya, ni almorzar, que venga. ¿Qué vas a vender? Vamos a la funda, papá. Ya, Cepillín, vamos a ya. No sé, papá, no, ahí no sé qué tengan almuerzo. Vámonos, ya, allá, a la fonda, ¿no? Dices tú. Ahorita le voy a marcar a aquella gente que almuercen. A ver qué. Ay, no. Ay, no, 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 no. Pasará, 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 pasará. Sí, pasa. Él es medio pendejo, manito, ¿eh? Él es medio pendejo para manejar. Tendré que enseñarte unas clases de manejo. Y eso que no soy experta, ¿eh? ¿Eh? Aquí, a ver, tu cuento nonón. Ay, nuestros hijos de la chingada. Piensa que es mi dinero, pero no es mi dinero. Es de mi papi. Sí, ya nomás quedan 1,000 pesos. Quedan 1,000 pesos y ya te los. Al rato que venga yo te los saco. ¿Sí? Porque no me deja. El cajero nomás te permite sacar 5,000 pesos, papá. El cajero nomás te permite sacar 5,000 pesos. O ya nomás te. Al rato te saco 1,000. Porque todo sabe, hermanas. No, hermanas. Es pecado quitarle el dinero a mi papá. Dios me castiga si yo agarro un quintito de su dinero de él. Yo no puedo agarrar ni un quinto de su dinero porque es dinero de él. ¡Ay, muñequito! Madre. ¡Hola, tú, tatán! Cepillín. ¡Qué chula! ¡Hola! Venga, ¡buenos días! El otro día le dijeron Víctor. Aprovecho, buenos días. Están almorzando aquí la gente, hermanas. Y todo un vito, ay, Dios me libre. ¿Vamos allá arriba? Sí, papá. Vamos allá. Ah, buenos días. Como 500, como 500, $300. No, $300 no, es más. No, es más. El dólar está bien barato ya. Está a 17 pesos. Está a 17 pesos el dólar. A 17 está el dólar. Mira dónde esté, como está bien petacón. Está bien con la puerta bien abiertota. Vaya. Ya, hijo, buenos días. Yo soy muy educada, hermanas. Y la tía, en su ticiclazo. Hola, mana, buenos hola, días. Hola. A ver, criatura. Criatura del Señor. Pues vamos a almorzar, hermanas, porque el Señor quiere no quiere ir a la casa. Pues entonces, pues está bien, ahorita le marco a aquella mujer que almorce en aquellos. Y yo ya. Mi hija, lo bueno que ya almorzó, mi canchanchana ya almorzó, papá. El sol bien fuerte. Sí. Vale, compadre, ahora aquí. Bájate. Porque esto se va a bajar, miren. Esta la dejo acá arriba, pero con las puertas abiertas, ventanas abiertas. Mira cómo está aquí enfrente, pero se quiere bajar la cabrona. Ya está, ya sabe que su madre se va a bajar. Tiene seguro. ¡Ay, Cepillín! Ay, papá, ¿cómo tiene seguro?
Es para que no te salgas. Ábrele, papá. A ver, papá. Dios mío santo, papá. Ahí está. ¿Cómo? No tiene carro, no, va a llevar el caldadero. Ten cuidado nada más. Ah. Él. A ver. Quédate aquí, hija. Que tu madre va a almorzar. Se quiere bajar, se quiere bajar. Háblate, Alan. ¿Suegro? ¡Hola, suegro! Acá no vengo yo, ¿qué? ¡Papá! Ajá. Pues que ahorita viene pesado, viene de lado, ¿no? Es que vino a cobrar. Vino a cobrar, viene de lado. Sí, no, si me va a invitar él ahorita, no. Anda pudiente, rogaciano, ¿no? Ajá. Anda muy pudiente. Miren, hermana, su vicio de ustedes. Los chilos me pellizcan. Buenos días, ¿qué tiene, hermana? Sí, hermana. Sí, primero Dios, sí. ¿Mañana? Mañana sí. Sí. Ajá. No puedes, pero ya sí. Primero Dios. ¿Sopa de caldo de qué? ¿De caldito de pollo? Sí. Con codito con pollo. Ah. A ver, papá, la voy a decir porque según que amaneció cortado. A ver, papá, ¿qué quieres? ¿Hay pescuezo de pollo? Aquí. ¿Hay virote de burro? Presente. Ahí está, ¿eh? Abóndigas de pollo, no. Puerco en... Pero son de pollo las abóndigas. Son de pollo. ¿Qué más? Aquí está pollo a mexicana. ¿Tú quieres un sopa de caldito de pollo? Ajá. No sé tú, papá. ¿Caldo de pollo blanco? A ver qué tal está. ¿Sí? ¿Sí, caldito de pollo? Ok. Compadre, usted no quiere un caldito de pollo cabezón. Caldo de pollo. Ay, yo, pendeja. A él le echa la pierna, maná. O el pernil mejor. Miren, hermanas. Aquí anda el señor en la callecita. Si lo ven, por favor, cómprenle, no sean gachas. Para que acabe todo. Sí, aquí le está comprando la señora, miren. Sí, siempre que viene, ¿verdad? ¿Cómo ha comprado? ¿Viene seguido? Sí. ¿El de 500? ¿Con arroz de caldo? ¿Eh? ¿Con arroz de caldo? Sí. Sí, sí, pues, ¿acomodas estas? Esa es... Hasta Acapulco se fue, fíjense ustedes. Sí. Sí. Más tiene ella, ¿verdad? ¿Cómo? Ay, el pinche padre, ¿para qué lo quiero? Para que te talle los tlacuaches, apá. A ver, no se calla, chingada. Está bien pesado, chingado celular. Tu caldo de pollo de mi papá, hermanas. Ah, yo te pedí, ¿verdad? Ah, dame el plato chingado, dame el cuerno. Es que no me gusta. A ver, lo voy a preparar. A ver. Ay, pues. Ay, déjame levantar. Ahí está.
Gracias, ¿eh? Para ir la paso caldito. Sí, pero digo, no te ¿Vas a abrir tu negocio, hijo? ¿Lo estás abriendo? ¿Diario? Sí, ¿no? Hubieras de meter una vida a mi compadre, otra que no toma. Ya urge, compadre, ¿verdad? Pero puede tomarse un mezcalito, compadre, no hace daño. Bueno. No le hace daño. Mezcalito sí le hace, no le hace daño, compadre. Al contrario, ¿tiene dulceras? ¿Tiene dulceras? ¿Quién? Ah, sí. Ajá, ¿y apá? Voy a pa. ¿Qué le anda jugando la manguera a la pilco? Ah, les voy a hablar aquí. A ver qué voy a comer. No, muerto. Ahorita lo voy a marcar a ellas, de veras. Ahorita voy a ver. Huevos al gusto, no, que huevos. Se pollo de salsa, a ver, de albóndigas, puerco, salsa, a ver. Amboya a la mexicana, sopa de guantito de pollo. Aporreado verde, chiles rellenos, caldo de pollo blanco, pollo entero. Puro pollo, no quiero un pollo yo. Voy a meter sopa en cuadrito de pollo. Pollo en salsa verde, albóndigas. Es que todo lo hago, hermana. Chiles rellenos, Marta. Sí, con todo, por favor. Chiles rellenos. Ah, no le habla Petra. Estamos esperándome. Joder. Ya le hablo a Petra. Espérenme. A ver. Te mando el recibo de pago. Los envíes en tres tantos, por favor. Ok. A ver aquí. Ya mejor vine a hacerme la biografía. ¿Ya? Vamos a marcarle Petra más. Petra. Madre. Anoté. Ya fuimos a ver a Ambriz. Ya le llevamos. ¿Qué tiene? ¿El accidente, hijo? Sí, pero. Ya, fueron a hacer análisis ayer, dice. Pero el niño va mejor. Traes frío a mí, es que ando con así. ¿Haces juegos con el negocio? ¿Cuál negocio? Marco. No contesta la culera. A ver. ¿Cuál, compa? ¿De cuál? Estoy haciendo ahorita. ¿Quieres salir, compadre? ¿Quieres? No, pero de que quieres aquí no puede hacer. ¿Por qué, compadre? No, digo, no, porque te mando saludos una que. Ahí está. A ver cómo se llama. Seguro. La llamada te cobrará. ¿Cómo se llama? Pues digo, no sé. Seguimos con preguntas, ¿eh? Ajá. Dice, saludos a tu madre, le digo, sí, ahí te lo vas a saludar, pero no te comemos. ¡Ay! Papá, dale saludos. Dile que Adriana, saludos. Adriana, seguro. ¿Adriana? Ah, ya iba a ver. A ver. Dile, hijo, mátale a este chingado sonzote, ¿cómo se llama? Juancho. Juancho, hijo. Juancho, hijo. El que te fue el hoyo ancho. Ahí lo tienes, Tomás. Ahí lo tienes. Abrón. No, ya lo tienes.
¿Va? ¿Abrón? Sí le rayé unas manos. Sí le rayé unos. ¿Qué quieres? ¿Una agüita o una coca? No. Agua. Sí, una coca. No, hombre. Y usted, compadre, solo hace daño. El agua mineral. Sí. Por las úlceras, el agua ya es malísimo por la sal. Que me ande cargando la verga. ¡Apá! ¡Come! ¿Qué? ¿No te contesta? ¿No? A nadie de ni márcale. Hijas de mi vida, de veras. Ya. Ay, no. ¿Me venden un agua, por favor? Dos aguas, por favor, de Jamaica. ¿Y a Tarzán? ¿No te contestó, hijo? ¿Ni Naidelin? Ahora todos están ocupados con el celular. ¿Ya? ¿Eh? Porque no suena. No hay señal. ¿No habrá que llamar ya? No creo, hijo. Aquí mandó el celular. Salí viendo la radiografía, ya pegó el hueso. Ah, gracias a Dios. El número que usted marcó hoy no está disponible. Hoy. Dice que ya pegó el hueso, hijo. Que ya pegó el hueso, dice. Ajá. Que ya está mejor. Hoy. ¿Quién? Raro. ¿Por WhatsApp? No, hay internet en la casa. ¿No hay? Sí. A la Petis. No, nadie. ¿Qué? Ah, compadre, yo pago, compadre. Bueno, ando muy pudiente. Tienen clavada Petra, no contesta. Será chisme, ¿eh? A ver, márcale. ¿Ya me casi por WhatsApp? Ya. ¿Ni así? A ver. No, me está contestando los mensajes. Ajá. ¿Por WhatsApp? ¿Quién? Dile que te marque. Que me marquen. Mándale mensaje, dile que almuercen, que se almuercen allá porque no hay este. No hay. Bueno, ya estoy mojando. Bueno. ¿No? Bueno. Cuéllale, dile que almuercen, nomás. Que ya estamos mojando nosotros. No hay señor. Ya. Ay. Y le dijo almuercen porque ya estoy almorzando acá, de la Petra que ya les dio de almorzar. Vayan por queso, ahí hay queso, creo. Y si no, vayan por queso con Miriam, que se los dé. Ya llegando yo lo pago. ¿Eh? ¿Qué es Mayay? A ver. ¿No tienes esta salsa? Por favor, porque este chile nomás no pica nada. Claro, vuelve a arriba al lavadero. Ya digo que sí. Ah, ah. Vienen, hermanas. ¿Qué tal? Se llama. ¿Ya se va a comer? Ah,
las que hace el chango. Ya está, Gracias, compa, gracias. Diva. ¿Chiva? Diva, ¿cuál chiva? A ver. Ajá, también. Dale, pues, igual, después te veo, hijo. Miren, ¿qué comes? Chiles rellenos. Hoy toqué al mercado, sí. Pero no sé si vaya. Sí, de Lara. Hola. ¿Cómo se llama tu perrita? Diva. Diva. Lucas Federico. El perro. Hermana, está bien rico esto. Diana García, sí, vamos a ir. Pero al de Iguala. Al de Iguala, vamos a ir al mercado de Iguala. Allá le voy a hacer libre. Voy a, es que no me gusta por la música, pero voy a intentar hacer libre allá en el mercado de Iguala. Se ve borroso, no sé por qué. Riquísimos chiles rellenos, miren. Con agüita de Jamaica. Puro fuego la sangre. Me está sacando hambre. Ay, vénganse. Es el internet. No sé allá qué esté pasando. Oye, sí sé. Regálame la tortilla, está bien fría esta, no seas malita. Está como yo. Bien fría. Un chito de relleno. Que la verdad está bien bueno, manos. Mi dos tortillas y llamas. Sí como bien, pero... El señor come feo. Astonga come. Ay, pues es comérica. Yo puedo comer como yo quiera. Discúlpame, si te molesta, lo siento. Pero quisieras comer como yo. Y más lo que estoy comiendo. Sas culera. ¿A qué tortillas? ¿Quieres una? No. Bien, la última tortilla, no, las nuevas dos. Ah, ok, sin derecho a la música que se reproduce. Oh, sin derecho, ok, así lo voy a hacer. Ya entendí, sin derecho, ok, lo voy a hacer. Comes bien rápido, ¿no? Normalita, yo como así.
Uh-huh. Riquísimo. Riquísimo, hermanas. Ay, hermanas, todo bien rico. Aquí en Cocula, vengan a comer aquí esta fondita. Me come bien rico, bien riquísimo. Dos tortillitas, no hay que abusar. Y es todo, y sas culera. Ay, no. Ay. Ay, hermano. Riquísimo. Mi papi también ya comió, ya acabó. Miren, aquí está mi padre. Ya acabó. Tomó su agüita. Papá, te salvaste de pagar la cuenta. Te salvaste de pagar la cuenta. La pagó mi compadre. Sí. Ya la pagó mi compadre la cuenta. Fíjate. Fíjense, pues. Mi compa pagó mi cuenta, hermanas. Ay, yo, mi compadre, pues. Bien. Miren. Ay, no. Y mi papá, ¿cómo era? ¿Cuánto era chile relleno? O sea, es una putiza chile relleno. Yo no voy a hacerlo. Miren, mi papi, aquí está. ¿Ya, papi? ¿Ya listos? ¿Dónde? Pues, llévate esto. ¿Qué? ¿Para la casa? ¿Para el detalle de los tanates? Sí, porque el otro ya está listo, ya no me talla nada mis ingles. Está a que raspe poquito porque no me gusta. Me gusta eso porque me gusta tallar mis ingles. ¿Te debo algo, mujer? ¿Te debo algo? ¿No te debo nada? ¿Todo pagado? Ah, bueno, ya ven. Muchas gracias, manita. Sí, Marta, y vengan a conseguir con mi amiga, hermana, porque todo rico, ¿qué es eso? Todo rico, ay, hermanas, para que vean aquí mis muchachas. Miren, hermanas, aquí muy rico se come, ¿eh? Vénganse, miren. A lo grande, hermanas, aquí a la fondita de mi amiga. La millonaria de aquí de Cocula. Provecho, manita, ¿eh? Está un todo día, bendiciones. Gracias, está muy rico todo. Ay, hermanas, ya. Sí, Marta, no te preocupes, con pata, ¿verdad? Sí. Hola. Buenos días. Buenos días. Vamos, Mario. Mi novio, hermanas. Es mi novio. Ya no se le endereza el tlacuache, pero así lo quiero. Provecho, Cora. Ay, hermano. Ay, qué gusto me da. Ay, ay, ay. ¿Sauces es guerrero? No, Abigail. Me gustaría. Me han hablado mucho de ese lugar. Me gustaría. Sí, me gustaría conocer, hermanas. Yo hice chile relleno. Ay, es una putiza hacerlos. Una poquísima. Hasta luego. Ay, el de la basura está estorbando ahí. ¿Cómo voy a pasar yo? Bueno. ¿Dónde, Poncha? ¿Dónde vas? Aquí a la ferretería. ¿Qué tienes acá? Limpia las lagañas de los ojos. No, güey, ¿cuáles son, pues, güey? Yo creo que son pinches, ¿no? Las lagañas que te acabas de parar, huevón. Te acabas de parar, Cristian. No, oye, Brisa.
Y a la otra mechuda también la vas a decir que adorando. No. ¿Ya lo almorzaste? Ya. Nomás que vine por un... ¿En tomatadas? Dale, pues. Ah, te caigo, güey. Dale, pues. Aquí la juntita. ¿Atarme usted, señor, güey? No, le hago, no. No, no le hago. ¿Pero yo sí, usted? No, no me gusta la calle mucho. Dale, nos vemos. Dale, pues, con cuidado. Cristian, hermanas. Ahí anda Cristian con su niña. Anda apreciando lo que se perdió, que ya no podrá comerse. Lo siento, así es la vida, hermanas. A veces lo tienes y a veces no lo tienes. Perdió su oportunidad. Ya, buenos días. Es un cristiano. Dios, adiós. Vamos a la chingada ya, hermanas. Ya es hora. Dios, ni en cuenta de que andan chinga la señora. Me manda la chingada. Me venden ropa, pero ropa carísima. A ver. Tengo que pasar despacio por el centro, hermanas. Porque luego se atraviesa la gente horrible, se atraviesan. Se atraviesan luego. Y ahora otra puteando. Pequeña, la tienes. Ay, no, de veras, señores. Ay, no, 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 qué horror. Dios, corazón de melón y papaya. Hermana, bueno, las dejo para poder manejar muy nice, porque si no, me voy a la chingada. ¿Sí? Las dejo, que tengan buen día. Al rato les hago live en la tarde sobre el mercado. Y en la noche les hago live en la otra página. ¿Sí? Ok, en la noche. Ya cerrada, ¿no? No, papá, está abierto. Sí, en la noche les hago en la otra página. Ok, Amits. Chao, Maritza, las hago.